a mi parque, tu casa. Un día esplendoroso, hermoso, bonito, buen clima. Qué bueno poderlo saludar desde el canal Parque Telemedellín. Aquí iniciamos una nueva semana, finalizando mes 31 de agosto 2020. Un año un poco complicadito, diferente. Difícil, diferente, pero aquí hemos sorteado todos. Entonces, Cristian, nuevamente bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. Él será el nuevo presentador que tendremos y que nos acompañará y que hará parte de la familia de Mi Parque, Tu Casa. Así que nuevamente te doy la bienvenida, porque la semana pasada era como que estábamos todavía con Sandrita, pero de aquí en adelante tú serás mi compañero, mi confidente y también el de los televidentes. Muchísimas gracias, Manu. Muchísimas gracias a todos ustedes también por permitirme entrar a sus casas desde este Mi Parque, que es también su parque y que dentro de poco, si seguimos cuidándonos, pues entramos en una, digamos, época distinta, en una cuarentena diferente, en donde cada uno de nosotros debe aportar a su propio cuidado, pero muy pronto vamos a estar de nuevo con todos ustedes acá en el Parque de Telemedellín. Así que qué lindo poder estar acá aportando, Manu, y precisamente en esos temas que aportan, hoy tenemos una frase muy especial para todos ustedes. Para asegurar una vida saludable, come ligeramente, respira profundamente, vive moderadamente, cultiva la energía y mantén un interés en la vida. William London. Mantener un interés en la vida. Y creo que esto es una invitación, Manu, no solo para el día de hoy, sino para, como lo dice la frase, para toda la vida, mantener un interés. Y aunque los intereses van transformándose, van cambiando a medida que vamos evolucionando también en nuestro quehacer, pues hay momentos, hay etapas de la vida en donde necesariamente debemos tener un interés especial, como lo tenemos este mes. Vamos a arrancar el día de mañana un mes muy especial, que es el mes del amor y la amistad. ¿Usted lo celebra? Sí, sí lo celebro. La verdad que tengo muy buenos amigos, tengo pareja, entonces realmente sí lo hago, pero les vamos a tener una sorpresa. Y más adelante, con unos minuticos, se los vamos a contar, porque quiero desde ya decirle la línea telefónica 268-6033 para que ustedes nos llamen, se comuniquen o nos puedan escribir, que también lo pueden hacer a través del correo electrónico, que es miparquetucasa@telemedellin.tv. Y recuerden seguir las redes de @telemedellin, porque precisamente por ese lado es que les vamos a tener una sorpresa muy especial para todos aquellos que quieran celebrar este lindo mes, mes de septiembre, que iniciamos el día de mañana. Pero desde ya les vamos a contar cómo pueden vincularse a esa celebración que también Telemedellín va a estar, digamos, como fomentando desde nuestro canal. Ahora sí, cuéntenos. Ahora sí, claro, entonces yo les voy a contar. Ustedes, por el mes de amor y amistad, aquí en Mi Parque, Tu Casa, y va a suceder es esta semana, así que ustedes tienen que estar muy pendientes. Me voy a desplazar en este momento, porque uno de ustedes se puede llevar una de esas anchetas que están viendo en este momento. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo pueden hacer? Aquí la están viendo, y el viernes, este viernes, vamos a decir quiénes son los tres ganadores. ¿Qué deben hacer? Deben enviar una foto al Instagram de Telemedellín, @telemedellin, o al Facebook de Telemedellín, que en este momento estamos en transmisión, y debes tener la foto alusiva a algo de amor y amistad. ¿Qué deben hacer y qué deben de poner en esa foto? Poner @anchetassorpresa, ahí las estamos viendo, @telemedellin y el numeral de Mi Parque, Tu Casa. Entonces, @anchetassorpresa y @telemedellin, para que ustedes se puedan llevar una de estas tres anchetas, y qué tal que ustedes puedan tener la oportunidad de dársela a alguien más. Entonces, ya saben, Facebook, Instagram, así es, con la foto alusiva amor y amistad, lo que usted quiera poner, un corazoncito, la creatividad que usted tenga, y la manda al Instagram o al Facebook, y empiezan a participar y a participar, y trataremos todos los días de ir mostrando a aquellas personas que van mandando esas fotos y se pueden llevar una de esas anchetas. Recordemos que lo deben hacer con el @anchetassorpresa y @telemedellin. Entonces ahí les dejo esa invitación, ahí los estábamos viendo en pantalla. Y numeral también, Mi Parque, Tu Casa. Numeral, entonces, Mi Parque, Tu Casa. Ya saben. Y bueno, rápidamente, para contarles, para que nos vayamos de una vez con el primer invitado hoy, vamos a hablar de la Semana de la Juventud, vamos a hablar también de la terapia de cerámica en torno, de qué se trata eso, y estábamos hablando que hay una película muy famosa que nos va a hablar de eso, y también por parte del INDER vamos a hablar de ejercicios funcionales para las personas mayores. Así que de una vez. Así es. La semana pasada la dedicamos mucho a ese tema de vejez y envejecimiento, pero antes de llegar a la vejez hay que pasar una etapa que para muchos, y no solamente el que lo vive, sino también las familias, puede ser una etapa muy compleja, y es precisamente la juventud. ¿Sí? Ese momento en donde hay hormonas, en donde hay una cantidad
cantidad de energías y que quizás si no las enfocamos de la mejor manera, pues vamos a tener complicaciones. Y precisamente para hablar de ello tenemos a Alejandro Mata, secretario de Juventud de Medellín. Muy buenos días y hablemos un poco sobre esta semana que es la Semana de la Juventud. Alejandro, buenos días. Buenos días para ti, Manuel. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, para la ciudadanía en general y especialmente para las juventudes. Para nosotros es muy importante tener la Semana de la Juventud. Es un mensaje de esperanza, es un mensaje de que las cosas van a pasar de una mejor manera. Es un mensaje de retomar hace 30 años. Las juventudes de la ciudad fueron quienes resistieron a través del arte, la cultura, momentos muy dolorosos de violencia. Y esta no es la excepción, estamos viviendo momentos difíciles, todos lo sabemos, pero yo creo que a través del tejido, a través de la solidaridad, del cariño, la empatía, las juventudes han ayudado a ir adelante. Que el momento de la Semana de la Juventud está pensada para eso, que podamos pensar mundos posibles, que hagamos reales, que los materialicemos a través del diálogo. Por eso vamos a tener muchos espacios en la Semana de la Juventud. Ya de hecho empezamos stand-up comedy, vamos a tener conciertos, entre ellos de Herencia Timbiquí. Tendremos un filósofo argentino que se llama Darío Stanraiver. Tendremos a la y escritora Carolina Salín, una persona que nos hace generar muchas reflexiones y nos propicia mucho la palabra. Así que tenemos una bastante generosa y de nuevo es una agenda de las juventudes, no es una agenda propia, no es una agenda de la Secretaría como tal, sino que lo que son los jóvenes de la ciudad, que son afros, aizales, son palenqueros, son los afros que pertenecen y que nos enseñan a través del arte y la cultura, pero también están toda la población LGTBI, están los jóvenes con discapacidad que ayer nos hicieron una demostración de encuentro con la palabra, con cariño. Así que estamos muy contentos de que la Semana de la Juventud sea el espacio para pensar mundos posibles. Secretario, quizás en este momento lo están viendo muchos padres de familia, porque los jóvenes estarán estudiando, porque estarán en otras actividades. Entonces esos padres de familia que dicen, bueno, venga, yo me voy a meter a esa página o me voy a meter a esa agenda para saber dónde se puede conectar mi hijo y aproveche estas actividades que están presentando no solamente los jóvenes, sino también la administración municipal. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, muy, muy importante que los padres también se sumen. Cuando generamos ese diálogo entre padres, jóvenes, niños, niñas, adolescentes, se nos amplía el marco de comprensión y esos diálogos permanentes y la comunicación de la familia es muy importante. Así que también la invitación es para los padres y las madres a que se conecten. Nosotros tenemos el portal de Medellín Joven, www.medellinjoven.com. Ahí van a encontrar toda la programación día por día, cada una de los espacios con las horas. En todas las plataformas de la Secretaría de la Juventud, @juventudmed, en Instagram, en Twitter, en Facebook, estamos, se pueden conectar, hay cosas muy chéveres, hay cosas para festejar la vida. Ahorita que ustedes estaban leyendo esa frase linda para empezar el programa, es el momento de festejar la vida, festejar que estamos todos juntos y por supuesto eso hace la Semana de la Juventud. Así, a los padres la invitación a que se conecten y que se conecten en el encuentro con la palabra también con sus hijos, van a aprender a conversar también sobre cosas que muchas veces se hacen difíciles y que podemos poner nosotros la conversación sobre la diversidad, sobre la naturaleza, sobre la importancia que tiene para las juventudes el cultivo, las ecohuertas. Hemos tenido unos espacios muy bonitos y eso que apenas vamos en el 30% de la semana y se vienen espacios muy lindos para que también los padres acompañen a sus hijos en esta Semana de la Juventud. Así es, secretario. Y ya para finalizar, recordemos que no solamente durante esta semana la alcaldía o la Secretaría de Juventud está acompañándolos a todos ustedes. Hay actividades durante todo el año, hay espacios que se han creado precisamente para hacer acompañamiento a los jóvenes, ese momento que quizás muchos desde la niñez y en la niñez acompañamos como papás, pero llegan a la juventud y como crean una independencia, nosotros nos alejamos. Hablemos un poco de esos espacios que se han creado también desde la Secretaría para no solamente la educación y formación académica de los jóvenes, sino también en esos momentos de ocio. Qué lindo escuchar un poco de permacultura, de cultivo, retomar todas esas actividades que quizás los jóvenes no tienen un mayor interés, pero a veces es por desconocimiento. Sí, hay algo muy lindo. Este año hemos entregado casi 600 kits de ecohuertas a los jóvenes. Los jóvenes, además es lindo porque todo el tiempo nos están mandando cómo la semilla germina a propósito de la vida que ustedes lo ponían ahora. Esta es una secretaría que quiere festejar la vida
Por eso entregamos estos kits de cobertas en cada una de las comunas y los corregimientos. Los jóvenes han estado, son las juventudes terrestres que vuelven a la tierra, vuelven al agua, vuelven al aire, vuelven porque es el llamado que las juventudes nos están haciendo y es el llamado que nos hacen a nosotros los adultos. Esa conexión con la naturaleza nos evoca la necesidad de volver a ella para cuidarla, para entender que nosotros hacemos parte de ella y que necesitamos cuidarla para poder seguir viviendo con la tranquilidad y festejar el espacio como lo estamos festejando hoy. De nuevo, también invitarlos a que cuenten con la Secretaría. Sabemos que hay momentos de dificultad, que hay momentos en los que agachamos la cabeza, pero la estamos agachando para pensar y la estamos agachando para salir adelante. Cuentan con todo el espacio de la Secretaría. Tenemos muchos espacios. Agenda Joven, tenemos El Futuro Se Parece a Nosotros, tenemos Jóvenes en Valle del Software. Cuentan con una plataforma muy amplia de la Secretaría de la Juventud y todos los intereses, todos los jóvenes tienen un lugar. Jóvenes religiosos, jóvenes que tienen otras maneras de entender la vida, jóvenes que hacen parte de la población LGTBI, LGTBIQ, los que hacen parte de la población afro, raizal, palenque, que también hacen parte de la Secretaría. Aquí tenemos para todos un espacio y esta es una Secretaría en la que su agenda es la agenda de los jóvenes. Muy bien, secretario Alejandro Mata, secretario de la Juventud de Medellín. Recordemos esas redes sociales, @juventudmed, y también semana.medellinjoven.com. Allí podrán encontrar toda la agenda, ¿cierto, secretario? Perfecto, te la sabes de memoria. Muy bien, secretario, muchas gracias por estar aquí en mi parque, tu casa. Lo voy a comprometer de una vez para que en el transcurso de la semana nos volvamos a encontrar, así sea unos minuticos, y vayamos contando cómo se va desarrollando esta Semana de la Juventud que se hace aquí en Medellín, se hace para todas las comunas y corregimientos que tenemos aquí en la ciudad. Claro, por supuesto. Agendado desde ya y de nuevo decirles que se conecten porque hay espacios muy lindos, conciertos han sido muy bien recibidos y tendremos conciertos en vivo muy chéveres los próximos. Así que muy pendientes. Muy bien, secretario, muchas gracias. Lo despedimos. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Recuerdo la línea 268-6033 porque ahora viene un temazo que a mí me encanta. Dios. Porque me gusta mucho el tema de la terapia y cuando involucramos las manos. Así que mucha atención, 268-6033. Ya volvemos en Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Hola, ¿qué tal, chicas? Así es, nuevamente con las excelentes recomendaciones que les tenemos aquí en Mi Parque, Tu Casa. Hoy les vamos a hablar de Vita Francesa y precisamente para contarnos sobre las cualidades de este producto nos acompaña Gregorio Sandoval. Gregorio, bienvenido y que seas tú quien nos digas cuáles son los beneficios de claro consumir Vita Francesa. Una feliz mañana, Daniela, para usted y para todos allá en casa. Bueno, vamos a hablar, claro que es una recomendación especial. ¿Cómo no va a ser una recomendación? Es el producto natural Vita Francesa más conocido, más reconocido por, como un elemento natural certificado por el INVIMA, como ese alimento especial, porque es ideal y recomendado para casos severos de agotamiento, cansancio físico. Sabemos que hoy en día todo esto que está pasando pues ha incrementado más el estrés, la angustia, el mal dormir. Hay muchas personas que están en casa pero no están durmiendo bien, por eso el consumo de Vita Francesa se ha elevado tantísimo. Es que Vita Francesa, en uno de los beneficios más importantes que tiene y por lo cual es más reconocida, es porque recupera en casos fuertes de personas que no dormían bien por agotamiento, por problemas, por cualquier tipo de casos que tuviéramos. Entonces lo que hace Vita Francesa es que nos ayuda sobre todo a mejorar ese sueño, a recuperar la energía que perdemos. Usted sabe que una persona que duerme bien, regularmente toda su salud funciona bien, se levanta con energía, tiene días llenos de vitalidad, rendimiento, puede estudiar, mayor receptividad de la información para casos, por ejemplo, de estudiantes, personas que trabajan hoy en día teletrabajo. Es decir, Vita Francesa es ese producto especial para todos, para ustedes, para nosotros, para todo tipo de personas. Gregorio, ¿cuáles son esas cualidades o cuáles son los componentes al ser, digamos, una medicina o un medicamento natural? ¿Cuáles son esas, digamos, esos componentes que nos pueden ayudar realmente a nuestro cuerpo y que nos pueden brindar
brindar todos estos beneficios. Lo más beneficioso es que son totalmente naturales, o sea, no tiene contraindicaciones. Vita Francesa está hecha de vitamina B1, B2, B9, L-arginina. La L-arginina es algo especial, es un aminoácido que convierte aparte de los alimentos en pura energía y aparte es ideal para personas con presión arterial alta. Por eso Vita Francesa la puede tomar todo tipo de persona, una persona de tercera edad, por ejemplo, un joven, un adulto, una persona de alto rendimiento de deporte, de alto rendimiento de trabajo, una persona que se levanta muy temprano, se acuesta muy tarde y su ritmo de trabajo es muy fuerte, que no está durmiendo bien. Entonces, ¿qué hace Vita Francesa? Recupera, revitaliza, fortalece, ayuda incluso, aparte de su persona, a recuperar o fortalecer la visión, personas que trabajan muy cerca computadores o con celulares. Entonces, ayuda a todo esto y sobre todo, un buen dormir. Dormir profundamente, el sueño reparador es algo fundamental que lo tiene Vita Francesa. Hablaste de algo muy importante para todas aquellas personas que hoy han encontrado en el deporte, digamos, esa forma de canalizar la energía, que les gusta hacer deporte. Esto va a ayudar también a tener como beneficios al mejor rendimiento a la hora de practicar algún deporte. Claro que sí, el rendimiento físico es fundamental y uno de los elementos que mencionaba es la L-arginina. La L-arginina es para recuperar los músculos, para la fatiga muscular, para el cansancio y agotamiento, y el resto de vitaminas como la E, la C, que son parte esencial en nuestra ingesta natural. Mucha atención, una persona que sufre de dolores musculares, calambres, regularmente calambres, o dolores musculares, dolores de cintura, espalda, Vita Francesa es increíble su resultado. Bueno, que sea hasta el momento entonces esperado para decirle a nuestros televidentes, aquí premiamos que ustedes sean nuestros fieles televidentes para dar esa promoción. Claro que sí, con mucho gusto, la promoción es completa, vemos que tenemos 4 tratamientos, muchos en casa dirán, pero yo conozco Vita Francesa y sé que cada uno o la he comprado individualmente vale 30,000 pesos. Sí, este solo trae 30 pastillas, vale 30,000 pesos. Hoy el kit es completo, tiene 1, 2, 3, 4 tratamientos por una mínima inversión de tan solo 49,900 pesitos. Recuerden que sin ningún tipo de recargos, el domicilio es gratis aquí en Medellín, desde Niquí hasta La Estrella, en la puerta de su casa, de su trabajo. Hoy mismo hacemos la entrega y en toda Colombia, donde usted nos esté viendo, se lo hacemos llegar con un pequeño recargo. Y aparte, si logra hacer, hoy tenemos 16 unidades de regalo de este hermoso bafle. Este bafle es Radio FM. Aparte, usted le puede poner su memoria USB. Tiene conectividad Bluetooth con su celular, con cualquier equipo, una conectividad directa. Y tiene batería recargable. Un regalo especial. 16 primeras llamadas premiadas. El kit completo más el bafle. Teléfonos están en pantalla para que marque ya. Línea fija en Medellín Nacional, 609-0110. 609-0110. Y un contacto directo, un WhatsApp, una llamada perdida, una llamada directa al 310-513-4100. Gregorio, gracias por acompañarnos, para darnos también las mejores recomendaciones aquí en Mi Parque, Tu Casa. Continúen ustedes con más. Esa sí es Pachita. Ay, Pachita de mi corazón. Saludamos, seguimos acá en Mi Parque, Tu Casa. Un saludo para todas las personas que están conectadas desde Facebook. Saludamos a Luz Mariela Ochoa. Buenos días, gracias por tan excelente programa. Gracias a ti por vernos. José Raúl Vélez desde Sevilla, España. Un saludo para el continente europeo. Saludos también desde Guayaquil, Víctor Alexander. Muchísimas gracias a todos ustedes y estamos muy internacionales el día de hoy, Manu. Qué bueno que se están conectando a través de las redes de Telemedellín, Facebook y también lo pueden hacer a través de arroba telemedellín. Bueno, usted está con un desespero. Se vino el tema y a mí me da un placer saludar a esa hora Ana María Martínez. Ella es artista y terapeuta. Ella, como ven, ya la podemos mostrar, es una persona que hace con las manos unas obras de arte y lo mejor es que ella enseña y replica eso. Ana María, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Gracias por aceptar el desplazamiento hasta acá, hasta Telemedellín. Estamos todos con las debidas distancias, pero hablemos de eso. ¿Qué significa lo que tienes en este momento entre tus piernas? O sea, lo que vas a empezar a construir. Mira, eso se llama un torno cerámico.
Y lo que yo hago se llama terapia entorno. Porque si tú piensas, hay una palabra que nosotros conocemos mucho que es entorno, ¿cierto? Sí. Y el entorno es todo lo que está alrededor de nosotros. El entorno entonces es un encuentro con nosotros mismos, es sentarnos con nosotros y tener un tiempo para conectarnos con nuestra energía y con los elementos primarios del universo, que son la tierra, el agua, el aire y el fuego. Entonces, cuando tú te sientas en un entorno cerámico, te estás sentando a encontrarte contigo y sobre todo con tu lado femenino. Muy bien. Es hermoso, y acá voy con algo, y es que también ese lado femenino, recordemos que no solo está presente en las mujeres, de hecho hay algunas mujeres que no lo tienen tan afuera, por así decirlo. Yo lo acepto. Tienen, o sea, esa energía yang que hablan, sí. Pues como aquellos que manejan la energía. Y quiero preguntarte algo, y es precisamente porque a esto me parece una apología a la vida. O sea, primero lo tienes entre tus piernas como si algo estuviesen haciendo, con tus manos le están dando forma, pero desde tu corazón es desde donde nace precisamente ese arte, lo que vas a moldear, lo que vas a hacer. Ahí estás, ¿cómo es diciendo, esa conexión? Estás diciendo algo muy importante, porque las manos son el chakra menor del corazón, y eso quiere decir que todo lo que tú haces con tus manos lo estás haciendo con la energía de tu corazón. Entonces, realmente esto es muy poderoso, porque te genera una conexión diferente y también nos trae recuerdos de cuando éramos niños, o sea, esos primeros juegos con tierra, de que te caías por un barranco y te tirabas en un cartón y te ensuciabas la nalga. Entonces todo eso hace parte de esto, te genera recuerdos, te ayuda a sanar y a encontrarte contigo. Muy bien, entonces, ¿qué podemos? Ahí estamos viendo unas imágenes precisamente de algunas de las de los objetos que podemos empezar a crear. Ahí estamos hablando de cómo desarrollar esa parte femenina, ese lado femenino, la delicadeza que uno puede tener, y uno creería que solamente las mujeres lo pueden hacer, y ella nos dice los hombres tienen una magia, y ahí estamos empezando a ver cómo Ana María empieza a hacer su trabajo y a hacer esta terapia. También los hombres pueden hacerlo. Los hombres son los mejores ceramistas, porque tú les dices, haz esto, y no te preguntan nada. Ellos simplemente tienen el reto de hacerlo. Son muy tercos, y ser terco es una cualidad de los buenos ceramistas. Ok, muy bien. ¿Ahí qué se empieza a trabajar? ¿Qué está pasando en este momento con tus manos y el moldeamiento que estás haciendo? Mira, lo primero que uno tiene que hacer en el torno es centrar la arcilla. Y centrar es subirla, bajarla, quitarle todas las burbujitas que ella pueda tener por dentro y activar algo muy especial que tiene la arcilla, y es que cuando se une con el agua, las partículas de la arcilla obtienen polaridad, es decir, que se vuelven pequeños imanes, y eso hace que tú puedas hacer un jarrón y que no se vaya a desmoronar como cuando tú haces un... pues algo, sí, en la arena del mar, sí. Okay. Entonces, eso es lo que hace que este material sea muy, muy especial. Entonces, acá lo primero que hacemos es poner todas las partículas en sintonía y activar esa polaridad de la arcilla. El agua es como la gasolina de la cerámica. Entonces, siempre le tienes que estar poniendo para que pueda fluir. Ahí está la unión de los cinco elementos que mencionabas ahora. Y Ana, hay algo muy lindo, y es que también esto tiene un contenido terapéutico fuerte. Cuéntanos, dentro de esas clases, dentro de esos talleres que has dictado, ¿qué casos te has encontrado? ¿Cómo has visto la evolución de las personas? ¿Con qué expectativa llegan y con qué se van? Mira, realmente esto es una terapia, pero es una terapia súper personal. En realidad lo que nosotros hacemos es como disponer el espacio y el elemento. Y simplemente estamos ahí para acompañar, pero esto es algo de tú con el torno. O sea, no es como que nos sentamos a conversar. Sí, nos sentaremos a conversar, y lo que salga en esas clases seguramente tiene mucho, mucho de las cosas que no estarías hablando en otro lugar, pero no lo enfocamos desde esa parte. Simplemente dejamos que tú puedas fluir con el elemento y que él haga el trabajo. Pero ojo, que claro, con el tema de la pandemia, entonces ya no tenemos esas clases presenciales, sino que ella descubrió que en este tema de reinventarse, encontró que las personas se conectaban mejor solitas en casa cuando tienen el torno. Entonces, entender, y la pregunta, Ana, es ¿qué personas les serviría hacer esta práctica? Que realmente tú, pues a través de los años y de la experiencia, tú digas realmente sí se le vio un cambio porque hizo esta terapia. Mira, el torno es súper bueno para tres cosas.
Si eres acelerada, definitivamente va a ser la mejor terapia. Ok. Porque te tienes que enfrentar a ese acelere y si no te calmas, no te va a salir nada que tú digas, wow. Entonces siempre, en realidad, lo que te sale en el torno es una recompensa de trabajar en ti. Entonces, si tú te vuelves más calmada, vas a tener más tiempo para trabajar en el torno, para hacerlo con delicadeza y que lo hagas bien. Si necesitas soltar algo, o sea, si estás en un momento en el que uno se siente que tiene algo por dentro que necesita soltar demasiado, también es súper bueno. Y cuando tú necesitas soltar, es muy fácil que la arcilla se te vaya entre las manos y que no logres hacer nada en la primera vez. Entonces, hay muchas cositas ahí. Por ejemplo, si te frustras rápido, que es algo muy común de los jóvenes de ahora, si tú te frustras rápido, la arcilla siempre te está enseñando resiliencia. Entonces, es algo que tenemos que desarrollar. Entonces, encontrarnos con eso y es sobre todo tener como darle la cara a las cosas que tenemos que mejorar para dar un paso hacia adelante. Bueno, no, esto es una terapia hasta verlo. Yo estoy acá feliz solamente ahí como podemos ir creando algo para que al final de la entrevista podamos ver algún resultado. Además, porque sabes que yo siento que es un tema que uno no tiene que saber absolutamente nada. O sea, yo creo que yo chiquita hacía algo. Un poquito de motricidad. ¿Sabes que sí? Yo no sabía hacer nada. En mi casa siempre yo fui como la intelectual, no la artista. Sí. Y cuando descubrí la cerámica me di cuenta que eso necesita una habilidad, es concentración, es calma, es estar como en paz con uno. De resto, todo se puede desarrollar. Entonces, no necesitas tener una habilidad artística para hacer cerámica en torno. Los resultados finales, o sea, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué construcción, qué objetos salen después de eso? Generalmente hacemos piezas de vajillería porque es con lo que nosotros estamos más relacionados. Entonces, mis cursos siempre se tratan de aprender a centrar, aprender a hacer plata, después hacemos cilindros y después hacemos bowls. Entonces te vas para tu casa, generalmente en un proyecto de un mes o de una semana de poterapia en casa, te vas con un juego, un puesto de tu vajilla. Qué lindo, ¿no? Ah. O sea, aparte de embellecer nuestra alma, embellecemos también el hogar. Yo quiero preguntarte algo y es precisamente ya dentro del proceso, es decir, ¿cuánto me puedo demorar yo haciendo el pote, haciendo el plato, o eso depende de cada persona, depende de la habilidad que tengas, de la destreza que hayas cogido para poder hacerlo. Entonces, pero en una clase siempre hacemos mínimo dos piezas. Dos piezas. Dos piezas por clase, o sea que la vajilla 16 puestos, Memo. ¿Cuántos puestos? A mí me encanta la ambición de la vajilla. Pero lo bonito de esto, yo siento que es como uno ve el final, el resultado de lo que yo pude hacer, lo que creí, porque además uno llega con, ¿yo qué voy a ser capaz de hacer eso? Y finalmente, digamos, si yo hago esta, yo lo haría por terapia. Yo no lo haría realmente porque quiero mi vajilla, sino porque quiero conectarme, porque quiero relajarme, porque quiero desarrollar mi parte femenina y lo haría por eso y por eso la invitamos al programa, porque realmente es cómo empezar a construir esa delicadeza, ese amor, esa ansiedad que muchas veces en este momento todavía, porque nos tenemos que seguir cuidando y en pandemia nos causó mucho esto, entonces tranquilizarnos un poco y cómo así empezamos es a ver que nuestras manos empiezan a construir, y eso es muy bonito, ese resultado final físico, pero también emocional e intelectual para uno. Ana, quiero preguntarte algo y es precisamente estamos en la semana de la juventud, ¿cómo ves este tipo de terapia, por ejemplo, para los niños, para los jóvenes, que creo que es una edad en donde uno antes está más ansioso y con una cantidad de energía que necesita descargar en algo, que esto podría ser una muy buena opción? A mí me gusta mucho, me gusta más para los niños que están de 7 en adelante, porque tienen la capacidad de concentrarse por un tiempo largo, entonces niños más chiquitos es mucho más difícil para ellos. Y también siempre les digo, cuando las mamás me llaman y me dicen, ay, ¿será que te lleva a mi hijo? ¿Será que tu hijo quiere venir? Les digo yo, pregúntale. Exacto. Primero, muéstrale, y si él se anima, delicioso. Pero generalmente las mamás tendemos mucho como a decirle, ay, yo te voy a meter a estas clases. Esto necesita que uno de verdad quiera estar ahí para que pueda fluir o y trabajar funcionar juntos. O trabajar juntos también. O sea, trabajar juntos, ¿cuál? En la película que estábamos recordando. Hay una película que es famosa precisamente de esas ochenteras, noventeras, creo, que Ghost, para los que la recuerdan, en donde se sientan con una balada, vos te imaginás vos ahí con Daniel haciendo eso. Todos los hombres, ese es el primer comentario que te hice. No, pero bueno, finalmente también, Ana, para las personas mayores,
Esto también tiene que ser algo de conectarse con el arte, porque además siento que cuando cada vez que vamos subiendo los añitos nos vamos conectando con esa creatividad, con empezar muchísimo a tejer, empezar a hacer otras cositas que de pronto en la juventud no lo hicimos, pero empezamos a conectarnos con esto. Realmente, esas son las mayorías de mis clientas, o sea, mujeres que están como en esa etapa en la que se van a retirar del trabajo y quieren saber cómo, en qué me voy a ocupar después de esto, o simplemente tienen tiempo para ellas y se lo pueden disfrutar. Entonces, y a mí me encanta, yo digo, el club de las 10 es lo mejor, o sea. Sí. Ana, ¿y qué estamos viendo? O sea, este es un bowl, lo podríamos pulir acá. ¿Y le falta mucho? No, ya está listo. Listo, porque ya llegó el momento de que nos digas sus redes sociales, de despedirte, de hacer esa invitación a las personas para que realmente se conecten con esta terapia que seguro, pues yo no la he probado, la quiero hacer, lo voy a probar, pero seguro que les servirá en algún momento de la vida que esté pasando. Claro, mira, yo te cuento, en Instagram nos pueden encontrar como Poterapy, que se escribe P-O-T-T-R-A-Y, o sea, normal, como tú lo oyes, lo puedes escribir, y también nos puedes encontrar en Facebook así. Es importante que sepan que ahora tenemos estos modulitos que se pueden ir a cualquier casa, entonces, por ejemplo, puedes celebrar un cumpleaños, hacer algo chévere con unas amigas en un espacio diferente, también pueden ir al taller, y también tenemos la experiencia de Poterapia en casa, que es llevarles este taller a la casa para que tengan una semana, 15 días o un mes de clases conmigo de manera virtual, y no le tengan miedo a la virtualidad, que yo creo que ya llevamos 6 meses de entrenamiento y es lo mejor que puede existir. Lo hemos logrado y esta es una opción, como lo decíamos ahora, no solamente para ustedes divertirse en casa, tranquilizarse, buscar una opción diferente también para crear arte y embellecer todo ese hogar. Vamos a ir en estos momentos a un pequeño corte y ya regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Muy bien. Hola amigos de Mi Parque, Tu Casa, mi nombre es Isabel, Isabel Cocina con Propósito, y hoy quiero enseñarte a preparar una deliciosa y saludable limonada de jengibre. La receta es muy fácil, los ingredientes que necesitas son lo primero que tenemos que hacer entonces es infusionar nuestro jengibre rallado con un poco de agua caliente. Aproximadamente unos 5 minutos. Pasados esos 5 minutos, que el jengibre haya desprendido todos sus aceites esenciales y todo su aroma, servimos la preparación. Añadimos un poco de limón exprimido. Decoramos con rodajitas de limón, con hojitas de hierbabuena que nos van a ayudar a mantenernos relajados. Y lista nuestra preparación. Recuerda que en casa también tú la puedes consumir fría. Lo único que tienes que hacer es añadir agua fría, un poco de hielo, llevarla a la nevera por 15 minutos y listo. Te mando un abrazo y espero que tú practiques esta receta en casa para que disfrutes de todos los beneficios del jengibre. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Recibiendo los mensajes que a través del Facebook nos están enviando. Entonces dice Luz Mariela, muy buenos días, gracias por tan excelente programa. José Raúl, saludos desde Sevilla, España, esos ya los teníamos por acá. Y dice Diana Alexandra Yamile, muy bien por el distanciamiento, muy buen ejemplo, gracias a ti por tener y ver ese detalle. Y también tenemos otro, Adriana García, saludos desde Villahermosa, Tabasco, México. Y Miriam Castañeda, muy buenos días, no me pierdo el programa después de la Eucaristía. Dios los bendiga y cuídense. Dios la bendiga a usted también y gracias por conectarse con Mi Parque, Tu Casa. Así es, y seguimos acá en algo que les propusimos a ustedes desde la semana pasada y es llegar a una vejez activa y saludable. Y precisamente para activarnos, hoy nos acompaña Alexander. Alexander, muchísimas gracias por estar acá en Mi Parque, Tu Casa. Vamos a seguir con ejercicios funcionales, ¿sí o no? Correcto, buenos días para todos. Y sí, la idea es activarnos en este momento que estamos en una situación un poco complicada en la casa. No nos podemos quedar quietos. Entonces, la propuesta para el día de hoy, para todos los adultos mayores, pero también en general, esto lo puede hacer cualquier tipo de persona, es un trabajo abdominal,
utilizando como elemento primordial una silla. No necesito una colchoneta, no necesito tirarme al piso para hacer el trabajo abdominal. Muy bien, no necesitamos eso. Listo. Y teniendo en cuenta que el adulto mayor tiene cierta dificultad para tirarse al piso, entonces es una opción muy buena en casa que todos tenemos una silla. Bueno, vamos a iniciar con algo muy básico y es extender las piernas y vamos a hacer un movimiento arriba y abajo. Sencillo, ahí hay una activación a nivel abdominal, pero también hay un trabajo a nivel de la pierna. Profe, lo podemos hacer también progresivo. Me sostengo de la silla y cuando ya me sienta que este músculo está más fortalecido, me puedo soltar. Correcto. Todo en el tema del ejercicio es progresivo. Okay. Las personas que tienen cierta dificultad con el equilibrio, con la estabilidad, pues se pueden sostener. Personas que puedan hacerlo sin sostenerse, lo pueden hacer. Y lo podemos activar mucho más si acompañamos el movimiento de la pierna con el movimiento del brazo. Pero adicional a eso, lo podemos adicionar mucho más si le metemos algo de peso. Muy bien. Algo de peso, cuando dices peso, ¿serían las piernas, en los brazos? No, un peso externo, que por acá tengo las mancuernas livianas, y lo podemos hacer. O una librita de arroz. Perfecto. Una librita de una botellita de agua. En la casa, ¿quién no tenga unas mancuernas? 2 libras de arroz, 2 botellas de agua, y hacemos el ejercicio. Y acompañamos. Bueno, ese es el primer ejercicio que tenemos. Muy bien. Vamos a hacer el segundo, que es separamos la pierna y lo mismo, las personas con dificultad lo pueden hacer sosteniéndose en la silla, ¿cierto? Las personas que tienen un poquito más de estabilidad y más fortalecimiento a nivel del abdomen acompañan con sus brazos. Las personas que ya tienen un poquito más de tonificación acompañan con algo de peso. Profe, una pregunta. Uno normalmente lo que hace antes de empezar la rutina es calentar. Sí. ¿Cierto? ¿Uno puede empezar a calentar el músculo del abdomen o ese realmente cuando ya uno calienta? Realmente es... el tema del calentamiento es algo general. General. Es una activación que debemos hacer, así que unos 5, 6, 8 minuticos antes de cualquier actividad, donde vamos a hacer un movimiento articular y es básicamente mover todas las articulaciones del cuerpo. Al iniciar podemos empezar con movimientos en la cabeza, luego en el hombro, articulación del codo, la muñeca, la cadera, flexión, extensión de rodilla y flexión, extensión a nivel del tobillo. Hay algo que también es muy común y es los famosos calambres cuando son posturas tan rígidas. ¿Qué debemos hacer ahí? ¿Estiramientos o cómo prevenirlos? Realmente el calambre normalmente se da ya por un exceso en el tema del ejercicio, ¿cierto? Entonces lo ideal es no tener una misma posición durante mucho tiempo. Si yo extiendo la pierna y la dejo ahí mucho rato, o en este momento que estoy haciendo este ejercicio, si el ejercicio es muy prolongado, puedo llegar a tener un calambre. Ahí, estiramiento. Es lo más recomendable. Muy bien, ¿tenemos otra rutina? Sí, claro que sí, esos 2 ejercicios. Bueno, vamos con el tercero. Sí. Es una elevación de la pierna. Y empezamos igual. Las personas con dificultad se sostienen. Puedo soltar y acompañar el movimiento por debajo, una palmita. Y las personas con más trabajo ya, y si lo quiero más intenso, elevo. Y aquí estoy trabajando. Lo convertimos en un ejercicio funcional porque estamos trabajando varias articulaciones del cuerpo, varios grupos musculares. Ahí estoy abdomen, estoy trabajando abdomen, la pierna, y con las mancuernas estoy trabajando el tema del brazo y el hombro. La hidratación. Antes, durante y después. En el ejercicio la hidratación es fundamental. Si yo ya tengo en mi cronograma del día, voy a hacer una rutina a la hora que cada uno lo considere. Pues antes hidrato, media horita antes, buen líquido. Durante el ejercicio tengo mi botellita de agua o lo que cada uno consuma. Y después del ejercicio también. Yo quiero preguntarte algo y es también el tema de la respiración. Creo que es muy importante al momento de hacer ejercicio. Hay muchas personas que llegan al punto de hiperventilarse porque ya sienten que no dan más. ¿Cómo es ese tema del manejo de la respiración? Total, y es muy importante. Y más que todo en lo que estamos hablando, que es el adulto mayor. Normalmente las personas en su conocimiento habitual, digámoslo, o popular, realizan los ejercicios a una muy alta intensidad. Y es que es muy rápido. Hacen un ejercicio, pero es como corriendo, como digámoslo así. Como queriendo acabar rápido. Eso, no hay para acabar rápido. No, en el ejercicio no necesitas correr. Es hacer un movimiento pausado, lento,
respirando, que es supremamente importante. Inhalo por la nariz, y exhalo por la boca. Que despacio. Muchas veces, profe, cuando uno hace el ejercicio más lento, más controlado, es más difícil que el tema de hacerlo rápido, porque si haciendo rápido, entonces estoy fatigando o estoy acelerando el músculo. No, cuando usted lo hace controlado y lo hace más lento, el músculo se siente, o sea, se ve el trabajo, pues, pero más y lejos. Entonces la invitación es hacerlo más controlado, a tener la hidratación, y yo también les recomiendo, eso sí ya es por parte mía, es como tener el listado de los ejercicios para uno no irse perdiendo. Ah, ya hice este, ya, chuleado. Vamos con el siguiente. Tenemos correcto. Uno para finalizar, sí, claro, profe. Correcto, y es muy importante lo que acabas de mencionar, dos cosas. Es un tema de conciencia entre mi cuerpo, mi espíritu, mi alma, con el tema del ejercicio. No es hacer las cosas a la carrera, no, es que realmente el cuerpo tenga una conciencia de qué estoy haciendo. Bueno, listo, vamos con el cuarto ejercicio. Sí. Bueno, vamos a trabajar con las mancuernas, igual que lo que mencionamos ahorita. Con elemento o sin elemento vamos a hacer un movimiento a los lados. Aquí trabajamos la parte abdominal del lateral, los oblicuos, tratando de tener siempre la espalda muy recta, movimientos pausados, tranquilos, y ahí se activa la parte lateral del abdomen, que son los oblicuos. Ese es un ejercicio muy, muy, muy interesante. Y el último. Tranquilo. Vamos a hacer un movimiento a los lados, como si fuéramos a tocar el extremo de la silla. Ahí, a un lado y al otro. ¿Cómo sería la secuencia? ¿Cuántas repeticiones? ¿Hacemos estos 5 de corrido o hacemos 4 de uno, luego 4 del otro? Muy importante. Lo ideal es hacer 2-3 series entre 10 a 15 repeticiones. Eso depende de cada persona. Los 5 ejercicios lo hago. Dos, tres series entre 10 a 15 repeticiones. Y es una actividad más o menos de una hora. Tiene ahí para hacer ejercicio. Profe, esa invitación para que esas personas mayores se conecten con las diferentes actividades que el INDER Medellín tiene para ellos. Sí, claro que sí. Entonces, ahora es muy importante que ustedes sigan en activación en la casa, sigan haciendo los ejercicios. El INDER Medellín tiene clases por Facebook Live toda la semana, en especial para Canas al Aire. Estamos los martes y los jueves a las 9 de la mañana. Entonces, para que sigan haciendo actividad física y no nos quedemos quietos. Bueno, profe Alexander Martínez, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y esta semana seguimos con grandes sorpresas para todos ustedes, porque iniciamos el mes de amor y amistad, iniciamos un mes muy especial para que todos ustedes se conecten no solamente con Mi Parque, Tu Casa, sino con Telemedellín. Me le voy a atravesar, pero es porque voy a recibir esta. Muy bien. Ahí está la motivación para este mes. Recuerden entonces, profe, para que le diga también y participe. Claro que sí. Ojo pues, profe, entonces, recuerden, ¿cómo lo tienen que hacer, Cristian? Tienen que enviar entonces una foto. Así es, a Facebook o Instagram. Muy bien. Facebook o Instagram de arroba telemedellín. Sí. Deben etiquetar también a arroba anchetas. Sí, sorpresa. Anchetas sorpresa. Y arroba telemedellín. Y además, numeral Mi Parque, Tu Casa. Muy bien. Recuerden, las fotos, ustedes tienen que hacerle algún corazoncito, algún cariñito, para que nosotros sepamos que son alusivas al mes de amor y amistad. Bueno. Ya, se nos fue el tiempo en televisión, pero en radio no. Entonces recuerden que Telemedellín también nos escucha y nos ves. Entonces los invito para que hoy a las 2:30 de la tarde se conecten conmigo, estar bien, a las 2:30 por radio. Y recuerden que todo va a estar bien. Mañana nos vemos, 9:35 de la mañana, Mi Parque, Tu Casa. Chao.